De Lianan Tai, fuerte la voz.
Y nosotros decimos no a vacilar con este tema. Thank you.
y el sentido que hemos querido darle, ¿cierto? Más que nada, la vitalidad, la energía y la sabiduría de los pueblos antiguos. Muy bien. Tres y...
población la tenían pulpo, gallinas, de todo lo que tenían dentro del baño. Viaje al sur. Estaba pensando un poco en la que me iba a hablar.
Es uno de los viejos de Nicarantay también, que por bueno, razones distintas no puede estar con nosotros, ¿no? Pero bueno, él también pertenece a la familia de Nicarantay. Gracias, Rolandito. Rolandito, tu hijo es el Gabriel. Una mañana, tomo fotos de un cuaderno y le mando una.
escribimos un tema que se llamaba Guayas. Guayas por la provincia de Guayas en Ecuador. Nos gustó mucho eso, no sabíamos cómo leerles, es como un San Juanito, porque conocimos, cierto, que Guayas era un cacique, que su esposa se llamaba Kil, esto de ahí viene Guayaquil, y que Guayas, cierto, decidió, cuando lo tomaron prisionero, él decidió, le pidió por favor que su esposa estuviera con él en el momento de morir, y él la asesinó, se mataron los dos, y ahí viene esta acepción de Guayaquil. En honor a eso escribimos esta canción que se llama Guaya. Esperamos que le guste. Thank you.
mientras están todavía ultimando algunos detalles, porque la verdad es que nos enorgullece bastante. Fíjense que él se enamoró del grupo a la distancia, ¿no? Fue así, ¿no? Ah, ya. Empezó con el Adolfo, ese, ¿ya? Ya, la cosa es que llegando acá, ¿cierto? Hace poco estuvimos en el café de la Casa Cultural, perdón. Claro, y él muy gentilmente, ¿cierto? Accedió rápidamente a trabajar con nosotros. Y hoy día ha venido, pero especialmente hizo su viaje para estar con nosotros en esta oportunidad. Y fíjense que termina aquí, se va derechito a la casa porque lo está esperando la señora, ¿no? Si no, pero diga un día. Dijo que voy a comprar pan y volver al tiro, ¿vale? Sí. Por favor, le doy un buen aplauso por mi trabajo. Todo lo que se hace con mucho cariño, con mucho nervios, y fíjense que jamás creo que habíamos sentido tanto nervio como ahora, porque está toda nuestra gente, están todos nuestros amigos y todos quienes nos conocen. Y personas que también, por supuesto, de alguna forma.
historia y la va a contar a dos, ¿no? Sí, voy a presentar a cierta niña. Ya. Que la verdad es que nos divertimos tanto, está lindo estar acá. Yo no me acordaba que tocaba. Y mi hermano me dice, ¿estás seguro que lo vaya a tiple? Me dejó más la duda. Es una canción también un poquito triste. Es de la... Habla de los niños, ¿no? De niños de poblaciones, de niños de familia con, muy pobres, donde juguetes, bueno, estoy hablando de mi tiempo, ¿no? Poco había en esas poblaciones y jugaban con lo que había. Y la gente era muy solidaria, sobre todo cuando se moría alguien, porque esa es la cuestión de la población, ¿verdad? Eso lo tenía que decir en la canción anterior del barrio Barrial, pero aprovecho porque mi memoria está un poco mala. Entonces, esta es para los niños, cierta niñez, ¿verdad?